Les històries de desitjos i afectes viscudes per persones LGTBI al continent africà són els punts en comú dels relats que recull Los Deseos Afines, publicat per l'editorial Dos Bigotes. En el llibre, que recull 16 contes i dos extractes de novel·les contra la LGTB-fòbia, hi ha textos de Mònica Arach de Nyeko, Beatriz Lamwaka, Kaselo Duiker o Richard Denoy, noms destacats de les lletres africanes contemporànies i que són de 6 països diferents d'aquell continent. Encontramos Los Deseos Afines, l'original se llama Queer Africa, editado por una editorial sudafricana, y que un poco representa también esos valores de poder conocer de primera mano, poniendo nombres y apellidos, cómo es la realidad del colectivo LGTB en países donde es oprimido. Leímos el libro original y nos enamoró y pensamos que si había, por limitaciones económicas o por limitaciones supuestamente de mercado, no íbamos a dejar de publicarlo. Y estamos convencidos y hemos tenido en estos meses esa reacción por parte de los lectores, que si a nosotros nos emocionó, a ellos también les podía llegar a emocionar, y que eran historias que valía la pena ser contadas y en este caso ser publicadas. Paradoxalment, un llibre sobre l'Àfrica, i que en la seva edició original es titulava Queer Africa, només s'ha pogut publicar a Sud-àfrica, i ara a l'estat espanyol, però no en d'altres països del continent on la LGTB-fòbia és molt present. Nos comentaba la editorial sudafricana que para ellos había sido todo un reto poder llevar a cabo eso, que Sudáfrica es uno de los países, o sea, el país de África con una legislación más avanzada respecto al colectivo LGTB, pero que también había sido un logro poder reunir a este grupo de escritores para hacer un libro de temática LGTB. El llibre ha arribat ja a la seva segona edició i es consolida com un dels èxits de l'editorial temàtica LGTB. A més, va rebre el juny de 2014 el Premi a la millor antologia en la 26a edició dels Lambda Literary Awards. La mayor parte de los lectores que nos han hablado de Los Deseos Afines han incidido en que muchas de las historias les han emocionado, que es una de las cosas que sí que creemos que la literatura es una de las funciones de la literatura, que la ha emocionado hasta las lágrimas, incluso algunos relatos. Y también eso, que habían conocido una realidad del continente africano diferente a la que ellos tenían un poco en mente. Hay bastante diferencia entre autores sudafricanos y autores de fuera de Sudáfrica. Hay autores de Uganda, de Nigeria, de Zimbabue también. Pero incluso dentro de los autores de Sudáfrica, por una parte es un libro que te provoca muchas preguntas y que refleja una realidad muy contradictoria. Por una parte, la situación está más normalizada, pero siguen existiendo problemas de clases sociales, conflictos raciales. Es decir, una constante del libro es que el tema LGTB es un punto de partida para abordar otras muchas realidades. Hay escritores, dos escritoras que escriben con seudónimo, también hay escritores que viven fuera de sus países de origen, y hay un poco de todo. Hay una realidad, o escritores que reflejan realidades muy duras, que también se centran, duras y violentas, se centran en periodos de guerra, otros que hablan sobre lo difícil que es por parte de la familia aceptar la homosexualidad de sus hijos. Otro de los temas recurrentes de Los Deseos Afines es el descubrimiento de la primera experiencia sexual. Es un libro que abarca muchas temáticas, tiene muchos matices, muchos registros diferentes, y eso lo hace muy rico. Y de ahí que rompe un poco con la imagen preconcebida que tenemos de África como un país. Como África, pensamos que es un país uniforme, homogéneo, en el cual solo hay guerra, solo hay hambruna, solo hay violencia, y sí, es un aspecto de la realidad africana, pero quizás esa realidad africana es mucho más rica y más compleja. L'editorial Dos Bigotes treballa des dels seus inicis a l'octubre de 2013 per visibilitzar la literatura de temàtica LGTB, de qualitat i compromesa, però adreçada a tota la població. La buena literatura interesa a todo tipo de lectores. Si yo me puedo emocionar leyendo Madame Bovary, ¿por qué no un lector heterosexual se puede emocionar leyendo El lenguaje perdido de las grúas de David Levy, por ejemplo? Al final es cuestión
de buenos libros y pensamos que, como editorial, ofreciendo un buen libro, o lo que nosotros consideramos que es un buen libro, otro buen libro, al final consigues un poco superar lo que viene siendo la barrera natural de tu editorial para llegar al máximo número de lectores.